Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, capturando Pokémon rositas y kawaii, que para eso soy una chica, cuando de repente me topé con una noticia que hizo que me preguntara: ¿no han tenido bastante las feministas con arruinar la nueva saga de Star Wars? Pues no. El monstruo insaciable del feminismo sigue empeñado en engullir series, películas, videojuegos y libros en su avance por conquistar el poder. Esto fue lo que dijo la llorona profesional Anita Sarkisian en Twitter, respaldada por sus acólitas feministas y sus minions los aliades. Lo que pueden llegar a ser algunos por mendigar un polvo. Por si no la conocéis, os la presento brevemente. La señorita Sarkisian es conocida en el mundo friki por haber protagonizado una batalla encarnizada contra los videojuegos, allá por el 2014, en el conocido caso del Gamergate. Básicamente, se dedicó a difamar a la industria con acusaciones de machismo, que si en los videojuegos las mujeres no estaban representadas, que si habían videojuegos cuya mecánica era la de violar mujeres, poniendo de ejemplo encima una escena del Hitman que se desarrolla en un burdel, pero que precisamente iba de rescatar a las prostitutas, y victimizándose por la supuesta ausencia de mujeres, lo que me lleva a pensar que no solo no ha jugado, por ejemplo, a Tomb Raider, o al LOL, o al Mortal Kombat, al Tekken, a Pokémon o a Metroid, por citar algunos ejemplos, sino que además se presenta a sí misma como gamer, pero a todas luces queda demostrado que no lo es, al mostrar su desconocimiento palpable tanto de la industria como de la prensa, a la que intentó manipular y casi lo consigue, de no ser por las presiones de los jugadores, que no nos dejamos influenciar por sus discursitos cursis aderezados con lágrimas de cocodrilo. ¡Dentro intro! En esta ocasión, Sarkisian carga contra el Mandalorian, la nueva serie de Star Wars de Disney Plus, una compañía nada sospechosa de ser machista, dado el giro radical hacia el feminismo de los últimos años. Además, Disney Plus incorpora carteles informativos antes de sus pelis antiguas de contenido cultural obsoleto. No vaya a ser que se ofenda a alguien porque un gato asiático hable con acento chino. Que por cierto, ningún español nos ofendemos porque el gato de Pixie Dixie o el gato con botas de Shrek hablen con acento andaluz. Pero claro, es que nosotros no tenemos la piel tan fina como los Social Justice Warriors. Pero bueno, parece que esto no es suficiente para nuestra Anita. La noticia de Daily Wire dice lo siguiente: feminista intenta cancelar Disney de Mandalorian por falta de personajes femeninos. Se arruina. La feminista radical de carrera, Anita Sarkisian, trató de cancelar la nueva propiedad de Star Wars de Disney Plus, The Mandalorian, a principios de esta semana, pero se encontró con una ola de rechazo por parte de los fanáticos de Star Wars y los usuarios de las redes sociales, que se cansaron de la cruzada del despertar de Sarkisian contra la cultura nerd. ¿Cuál será el afán de estas personas por destrozar películas y series que ni siquiera piensan ver? Esto me recuerda a cuando exigieron que las futbolistas ganaran lo mismo que los hombres en el fútbol. No había ninguna animando a su equipo en las gradas. Y cuando les preguntabas por la alineación, ni siquiera sabían el nombre de ninguna futbolista. En fin. Continúa la noticia. The Mandalorian es posiblemente la adición más exitosa de Disney al éxito de Star Wars hasta la fecha, y genera una ola de conversaciones positivas, tanto de los críticos como de los fanáticos de Star Wars. Una gran hazaña, particularmente después de la horrible secuela de Rian Johnson, The Last Jedi, y su personaje Baby Yoda de Child se convirtió rápidamente en una sensación viral. Es que Yoda de bebé es monísimo. Pero como cualquier entrada popular en la cultura nerd, su éxito rápidamente convirtió a The Mandalorian en un blanco para los críticos que despertaron, incluida Sarkisian, que se hizo un nombre por ser una crítica de juegos feminista en la primera línea del anti-Gamergate. Después de ver el episodio de The Mandalorian, Sarkisian tuvo pensamientos. Vaya, bueno, es un paso que piense. Yo pensaba que solo repetía mantras y los mismos panfletos de siempre. Y también despertó pensamientos. Estoy extremadamente cansada. ¿O no hay un solo personaje de habla femenina en el primer episodio de Mandalorian? Tengo que haberme perdido algo, ¿verdad? Tuiteó Sarkisian. ¿Ustedes se imaginan lo complicado que sería escribir un guión si hubiese que representar a cada minoría? Además, la mayor parte de personajes de dichas minorías suelen ser planos y su historia pivota en torno a su condición identitaria y no aportan nada a la trama. Basta ver la versión femenina de las Cazafantasmas o Capitana Marvel, llenas de topicazos que a mí como mujer hasta me ofenden. En fin, continúa la noticia. Definitivamente extrañaba algo: el armero, un compañero mandaloriano que suelda partes de la armadura sagrada que usa el personaje principal de la serie, es una mujer interpretada por Emily Swallow. Tuvo un papel importante en el discurso en el primer
episodio de la serie, pero eso no fue suficiente para Sarkisian, quien opera en la teoría de la cantidad de la igualdad femenina. ¡Qué pesadas que son con el tema de las cuotas y de la paridad! Piensen un momento en los siguientes empleos: portero de discoteca y personal de enfermería. En el caso del portero, seguramente piensen en alguien grande, fuerte, intimidante. Y en el caso del personal de enfermería, probablemente piensen en alguien atento y delicado. Es probable también que imaginen al portero como un hombre y a la enfermera como una mujer. Esto es así no porque tengamos prejuicios impuestos por una sociedad patriarcal, sino porque tenemos esa referencia de la realidad, dado que aunque haya excepciones, somos distintos. En el caso de los personajes de acción, se espera liderazgo, pero también sacrificio, y hay una predisposición, y así nos lo demuestra la historia, del hombre para asumir riesgos, como vemos hoy en día en la mayoría de militares, policías y bomberos. Inventarse un personaje femenino en el que el hecho de ser mujer no sea un rasgo más, sino el eje central del personaje, es una falta de respeto para las mujeres que sí han sabido destacar en ámbitos tradicionalmente masculinos, pero también es faltar a la verdad. Ya teníamos el ejemplo de Mulan o de Beatrix Kiddo y de tantas otras, incluso dentro de Star Wars con Leia y con Padme. Sabiendo que había cometido un error, Sarkisian se dobló atacando al showrunner mandaloriano Jon Favreau. Creo que Jon Favreau dijo: bueno, si solo hacemos que todos los vehículos sean femeninos como el Balco y el Blur, entonces estamos bien, ¿verdad? Esa es la cantidad justa de mujer, continuó. Se siente especialmente discordante dado lo mucho que han hecho las películas recientes para amplificar a las mujeres y las mujeres de color que históricamente han sido marginadas en la franquicia. Precisamente por intentar empoderar a las minorías, regalándoles un papel como quien da una limosna de forma paternalista, es lo que ha conducido a esas películas a ser estrepitosos fracasos en taquilla. Todavía siento que olvidé toda una escena y que en este año de nuestro Lord 2019 no se podría lanzar un programa de televisión épico sin éxitos sin partes femeninas de habla, concluyó, aparentemente sin darse cuenta de que acababa de ver un episodio con un personaje principal femenino. Afortunadamente, había muchos en las redes sociales listos y dispuestos a corregir a Sarkisian. Estoy extremadamente cansada de tu descarado sexismo, tuiteó la fan, esa niña de Star Wars. A nadie le importa tu obsesión con las mujeres. Hay un concepto llamado calidad versus cantidad. Apréndelo. Bravo, bravo, bravo y ole tus ovarios. Viste el primer episodio y no solo extrañaste al falsificador que era mujer, ¿pero te estás quejando de esto? No estás hablando de la actuación, la escritura, la profundidad del personaje, el ritmo, etc. Criticar a los medios como este es por lo que terminamos con los últimos Jedi, tuiteó otro. Una búsqueda rápida en Google podría haber revelado información más impactante sobre la participación femenina en The Mandalorian, incluido un puñado de primeras mujeres representadas en la serie. Vanity Fair informa, por ejemplo, que en el tercer episodio de The Mandalorian será dirigido por una mujer, Deborah Chow, por lo que la primera propiedad de acción en vivo de Star Wars con una directora. Viendo la trayectoria del feminismo, donde primero pedían representación, después protagonismo y ahora paridad, creo que solo podríamos contentar a estas personajas como la Sarkisian, eliminando todos los personajes masculinos, y aún llegados a esto les parecería poco y buscarían eliminar también las películas antiguas. Pero tiempo al tiempo. La serie tampoco carece de personajes femeninos fuertes, incluso si solo una mujer apareció en el primer episodio. El Boston Herald informa que Gina Carano asumirá el papel de Cara Dune. Ella le dijo al periódico que su personaje rinde homenaje a la larga línea de mujeres fuertes que aparecen en el léxico de Star Wars. Lo que hizo Carrie Fisher, interpretando al personaje que era tan fuerte y tan independiente, fue tan increíble. Sentimos que este movimiento de mujeres es nuevo, pero no es nuevo. Ha habido heroínas masivas a lo largo de la historia, y Carrie Fisher fue una de ellas en la Guerra de las Galaxias y en la vida también, dijo Carano. Llegó a ser un personaje genial, y cuando la estás mirando, siento que la estás mirando como a un soldado. Hay mucha profundidad en ella, y espero que la gente termine queriendo saber más. Como vemos, aquí entra en conflicto la línea de representar mujeres verdaderamente fuertes, con personajes creíbles y profundos, contra la igualdad malentendida de los Social Justice Warriors, a los que solo les importa visibilizar a quienes consideran oprimidos a una costa de crear personajes aburridos,
plano y cuyo único mérito para aparecer en una película es el color, los genitales o la orientación del mismo. Vanity Fair también informa que Min-Na Wen interpretará a un asesino en la serie. Sin embargo, Sarkisian puede estar tratando de trabajar en una nueva ocupación, como crítica de Star Wars, dado que su organización sin fines de lucro, Feminist Frequency, se está quedando sin efectivo. Por la plata baila el mono y aquí ella es King Kong. Perdón, Chihuahua. Como conclusión, este discurso lo que esconde es la necesidad de seguir beneficiándose del chiringuito del victimismo, con una retórica revanchista, que detrás de una supuesta opresión, lo que esconde es odio, envidia, sed de venganza por unas afrentas que nunca sufrieron, y frustración porque la realidad no se corresponde con esa utopía rosa, fucsia y magenta que tienen en la cabeza. Estas pequeñas dictadoras no conciben que se tomen decisiones que queden fuera de su control, pero en la práctica no tienen ningún interés ni por la ciencia ficción, ni por la fantasía, ni por los videojuegos o por los cómics. Y cuando determinadas industrias han intentado contentarlas, se ha traducido en pérdidas económicas por traicionar a sus consumidores objetivos, para agradar a quienes no quieren comprar sus productos, sino tocar los cojones porque odian a quienes los tienen. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales, o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.